e, kaixo guna guztioi, guzti ba, asko etortzagatik, e, placer bat da gaur e, esperto honekin, hoiekin egoteko. E, ez dakit, e, Euskadin dago esperto beagorik Bueno, batzu zaudete hemen, bertan, e, salan. eta ez egon leku gehiagorik hemen sartzeko. Azke, inigo eta olako pertsonak, ba, zenditzen dut, baina bean geratu zera. Gero parte arte dut ba, erresa da. Eduardo Norbaiteres, allá tu cográquiero parte arctico, que era quemático. Bueno, comienzo como moderador, estoy súper orgulloso que tengamos un panel, que no hay casi ningún sitio, de lo mejorcito en Euskadi y en muchos sitios, mucho más que Euskadi. ¿vale? Es un panel de profesionales de primer nivel, de profesionales de la empresa y de profesionales de los centros tecnológicos adscritos al BRTA, que ahí le veía a Garbiñe del BRTA. Entonces, eh, eh, vamos, no nos interesa que haya aquí 500 personas, ni mucho menos. Nos interesa que haya gente en el público, menos gente, que sea gente buena que pueda aprovechar el debate de hoy y hay que tomar parte. ¿vale? Entonces, eh, lo que hacemos aquí, como os explico un poco lo que vamos a hacer, primero tenemos un enfoque de contexto, que como había tantos centros que voy a ser sencillo, sincero, digo, pues al final le voy a pedir a Sier Vicente de, de Arcelor, porque si no... Joder, no sé a quién qué centro darlo, sois muy buenos todos, entonces no sabíamos a quién darlo. Entonces voy a pedirle a Sir Vicente que dé el contexto, ¿vale? Entonces eh, te voy a agradecer mucho que es un contexto de lo que está pasando en este momento con todo el acero y aluminio secundario en un momento que hemos visto en los días pasados de absoluta criticidad en el suministro de materiales y de un problema de competitividad de nuestras fábricas. No sé si ACB sigue parado o no, eh, sigue parado. Están las acerías muy tensas, las fundiciones muy tensas, Iván me contaba todo también en el proyecto este que habéis hecho, estupendo, Furesa. Después si queréis contar algo ya contaréis. Entonces, eh, hay muchísima tensión en el sistema y al mismo tiempo hay mucha presión desde Europa, sobre todo de metales. ¿vale? Que Euskadi sigue siendo de metal. Por cierto, casi el 45% de todos los impactos ambientales en Euskadi, si cogemos todo ese ciclo que enseñó el de la Comisión Europea esta mañana, papel misiga, son metales. A ver, plástico tal, muy bien, pero son metales. Entonces, aquí estáis en el mundo del metal representado. Primero entramos con una entrada de, de Asier Vicente y después eh, entramos con una mesa de preguntas que vamos rodando para dejar al final un rato también de, de debate del público. ¿vale? Entonces, Herrera, y una gozada escucharte. Yo prefería hacerlo de pies, si no le vale, importa tampoco. Sí, sí. Igual por aquí, por no sí. estar en el medio. Pero... Eh. ¿Vale? Pues en primer lugar agradeceros a Yove y en especial a Tiander eh, permitirme ¿no? el, el compartir mi visión de, de esta temática. Vale, agradecer también a, a Iván que me ha ayudado con algunas de esas slides porque mi negocio es el, el acero y en el aluminio estoy un poquito más, más perdido. Vale. permitirme empezar supongo como muchas de las presentaciones han empezado estos días vale con un par de slides de contexto vale pero sobre todo eh, subrayando eh, la problemática de cambio climático que tenemos vale o sea es una realidad hay muy poquitos escépticos ya pero es una realidad vemos que, que, que no sólo a nivel mundial europa españa da igual hacia donde mires vale al final aquí veis el, la evolución de temperaturas digamos eh, a lo largo de los años cuello colores claramente estamos, estamos sufriendo esto ¿vale? eh, y obviamente es un problema ¿Vale? pero es un problema en el que la mayor parte de la población está concienciada ¿no? cerca del 90% tiene claro que el problema existe tiene claro que es necesario tomar medidas al respecto para tratar de paliarlo ¿vale? y eso es bueno porque nos están obligando a, a nosotros a los industriales no me pongo a los industriales a, a movernos en esa dirección ¿vale? la parte positiva de todo esto es que si analizamos los, los datos eh, en los últimos 30 años se ha reducido en torno al 20% ¿no? las emisiones de de gases de efecto invernadero ¿no? a nivel global. ¿vale? Y sin embargo ha incrementado el, el Producto Interior Bruto, ¿vale? lo cual demuestra que hay negocio detrás de, de este requisito, ¿no? de esta obligación. Vale, y esta es una foto que a mí me gusta mucho, la he visto en muchos sitios. ¿vale? Al final lo que tenemos que decidir ahora mismo es en qué parte de la foto queremos vivir o, o queremos que vivan nuestros hijos, casi más que nosotros. ¿no? Y en ese sentido, eh, claro, el, el sector del acero, el sector del aluminio, ¿vale? son... Eh, grandes contribuidores, digamos, ¿no? a, a estas emisiones de CO2. ¿no? Estamos hablando de que en torno al 10% de las emisiones industriales vienen de estas dos industrias. ¿Vale? Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros somos una gran parte de este problema ¿vale? y como tal tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de tomar medidas ¿no? y, y actuar en consecuencia. ¿Vale? Y esta es un poco la foto de, de, bueno, de cómo ha ido evolucionando ¿no? el mercado del acero y aluminio y cuál es la situación actual. ¿no? Entonces, como veis en las dos fotos, eh, eh, la realidad que tenemos es que la evolución en cuanto a la producción mundial ha, incre ha incrementado, no, se ha ido incrementando de forma exponencial a lo largo de los años, ¿vale? lo cual demuestra que a futuro no vamos a poder reducir la cantidad de acero o aluminio que consumimos, no, podemos esperar que vaya más. ¿vale? Entonces, tenemos que atacar las otras dos eh, partes del problema, digamos. ¿no? La primera de ellas es, eh, como comentaba antes, ¿no? el, el nivel de emisiones de CO2 de estas dos rutas tecnológicas, ¿no? O dos rutas productivas. ¿no? Veis el caso del aluminio, o sea, hablamos de entre 12 y 16 toneladas de CO2 por tonelada de aluminio producida. En el caso del acero, en torno a 2 toneladas. ¿no? Claramente es, 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 un tema, es un tema mayor para nosotros. ¿Vale? Pero como punto positivo aquí, hay que decir que si comparamos eh, estas dos eh, industrias ¿no? eh, con, con otras industrias. que que en cierto modo son el pilar digamos de la evolución humana, ¿no? El aluminio, el o sea, el plástico, perdona, el el cemento. ¿vale? Sí que podemos decir que somos de las industrias más recicladoras. ¿no? Entonces, en la foto actual, ya veis, en torno al 30% de la materia prima que usamos para fabricar el acero y el aluminio eh, viene de, de material reciclado. ¿vale? Si miramos, por ejemplo, el plástico, estamos hablando de que esto anda en torno al 10%. Si hablamos del cemento, estamos hablando de que prácticamente no hay reciclaje ¿no? En, en cuanto a materias primas. Por lo que gran parte de los deberes ya están hechos. ¿no? Es, es cuestión de seguir en esa, en esa dirección. Vale, ahora he dividido la, la, la charla, digamos, en dos pilares, no uno aluminio y otro acero. Vale, me extenderé más en el de acero porque es donde me siento cómodo. ¿vale? Pero, mira, para mí este es, es, esta es una foto importante. Y es importante porque, al final, las grandes eh, evoluciones tecnológicas en el sector del acero han venido dadas por eh, requisitos sociales, principalmente. ¿no? Y, y este es un poco el resumen ¿no? de, de esa evolución. Tenemos que en los años eh, 50, 60, eh, lo que se nos pedía a nosotros como aceristas era producir aceros de muy alta calidad ¿vale? en, condiciones, en composiciones químicas muy, muy controladas. ¿vale? Entonces lo que hicimos fue pues prácticamente fabricar acero a partir de hornos eh, altos, ¿no? Pero muy específicos, pequeños eh, lotes de producto en condiciones muy muy controladas. Vale. Después más adelante en los 70 vino la crisis energética, ¿no? Entonces nos empezó a exigir desde la sociedad que empezáramos a ser más eficientes, ¿no? En en, en cuanto a a cómo gestionábamos la energía del proceso, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos generar, digamos, eh circuitos eh contínuos de producción, ¿no? Empezamos a eh, ligar una parte del proceso con otra, ¿no? para poder producir en continuo, ¿no? grandes lotes, seguíamos hablando de buenas calidades, pero tratando de buscar esa eficiencia energética. Después más tarde en los en los 80, en los 90 empezamos a sentirnos presionados por los aspectos medioambientales, ¿no? Entonces empezamos a hablar de byproducts, ya no de residuos, otro ¿no? tema de gestión de escorias, gestión de lodos, ¿vale? El tema de emisiones, etcétera, etcétera. A principios de los 2000 les llegó la locura de la de la digitalización. Y obviamente nos adaptamos. ¿vale? Y el gran reto que tenemos ahora mismo está ligado a la decarbonización. ¿vale? Y como os comentaba en la primera slide, eh, nos va a venir impuesto. Nos va a venir impuesto porque el 90% de la población considera que es la dirección en la que hay que ir. ¿vale? Y al final, mi idea aquí hoy es presentaros un poco el problema y tratar de mostrar algunas oportunidades ¿no? en, en ese sentido. Vale. Bueno, permitidme que me salte esta, voy directamente a esta porque no, no tengo mucho tiempo. ¿vale? Eh, nosotros en la ruta de fabricación de acero hay, hay dos rutas, conoceréis prácticamente todo, supongo, ¿vale? pero tenemos la ruta integral, donde básicamente cogemos mineral de hierro, una cantidad ingente de energía y generamos arrabio. Después metemos arrabio en un horno. Eh, en un convertidor de oxígeno donde producimos el, el acero, ¿vale? pero como veis ahí en las fotos, eh, para producir una tonelada de acero necesitamos como dos toneladas y media de materia prima, ¿vale? además de, lo dicho, una cantidad inteligente de, de energía, ¿vale? y eh, bueno, ya veis que el, 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 la emisión de CO2 es, es muy importante también. En el caso de la ruta eléctrica, lo que hacemos es, cogemos mineral de hierro también, obviamente, cogemos chatarra, y energía eléctrica y producimos directamente el acero. Entonces, en este caso, la eficiencia del proceso eh, bueno, es casi 1 a 1, ¿no? 1.100 kilos, eh, o sea, una tonelada 100 por cada tonelada de acero, digamos, ¿vale? y la emisión de CO2 es como una décima parte. ¿vale? El problema con, con esto es que el 70% del acero a nivel mundial se fabrica por ruta íntegra. ¿vale? Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Que Con esta presión sobre, sobre, sobre la decarbonización, lo que nos estamos encontrando es que se están empezando a incluir en los roadmaps de las distintas eh, empresas ¿no? a, a nivel mundial, eh, se están empezando a proponer diferentes tecnologías, no, no solo las empresas, ¿eh? las empresas tiran de ello, pero obviamente en colaboración con, con todo el resto del entorno industrial, pero eh, diferentes eh, tecnologías para mitigar, ¿no? Las emisiones de CO2 en, en ambas rutas, no, principalmente la integral, porque como decía, es el 70%, pero en ambas rutas, no. Tenéis aquí un ejemplo, tenéis las referencias luego cuando se, se es esto. Pero claro, el principal problema, bueno, perdona, no, antes de ir el principal problema. Aquí tenéis un poco el, el roadmap que han publicado algunas de las principales productoras de acero. ¿vale? En este caso es ArcelorMittal. ¿vale? Ya veis pues, los cuatro pilares, sobre, o los cinco sobre los que se basa la decarbonización. El reciclaje chatarra es uno de los, de los pilares ¿no? en, en este sentido. Vale, Porque al final el objetivo en Europa es llegar a, a, a ser neutros en emisiones de CO2 en el 2050. ¿Vale? Hay, hay mucho trabajo. ¿no? No, si hablamos de Volkswagen... Pasa un poco lo mismo. La propuesta es pasar a ruta, o sea, de ruta integral a ruta eléctrica a través de chatarra y de eh, DRI ¿no? eh, fabricado a través de hidrógeno. ¿Vale? Si vamos a Tata Steel, lo que vemos es que, que su roadmap se basa en tres pilares. ¿no? Uno de ellos es ser más eficiente en cuanto al input de energía, ¿no? eh, considerando hidrógeno también como uno de los vectores, eh, trabajar en la eficiencia ¿no? de, de las emisiones, reducir las emisiones e incrementar el, el consumo de chatarra, obviamente. ¿Vale? Si vamos a Nippon Steel, lo mismo, su roadmap pasa por, por transformar parte de su industria integral en, en, en industria eléctrica, ¿no? en base a chatarra. Y podíamos pasar ¿eh? por, por todos, me refiero, toda esta información es pública dentro de sus, de sus informes anuales de responsabilidad corporativa. Eh, básicamente todos siguen el mismo, el mismo roadmap. ¿no? Y está muy bien, pero el principal problema que le veo yo a título personal es que claro, estamos eh, dejando en manos... De lo, del avance en estos desarrollos tecnológicos, nuestra capacidad de carbonizar. ¿Vale? Entonces, y, si no, y si no tenemos éxito, ¿no? El ¿no? y el hidrógeno, ¿no? para mí el, el, el caso más claro es el hidrógeno. ¿no? Apostamos por el hidrógeno como uno de los, los vectores energéticos de futuro. Y si no conseguimos hacer industrial el consumo de hidrógeno para estos procesos, no llegamos al ROMAM, no Ese es el, el gran riesgo que tenemos. ¿no? Y aquí lo que he puesto ha sido eh, básicamente el principio de, de la navaja de. De Okra, no. O sea, al final, hay veces que la, que, que, que la mejor solución eh, viene de, del análisis más sencillo. ¿no? Y es un poco lo que nos pasa con la chatarra. La chatarra ya la tenemos ahí. O sea, el empezar a usar chatarra para producir acero, el incrementar ¿no? el ratio de, de material reciclado en la producción de acero, es algo que está ahí. ¿no? Y he puesto algunos, algunas notas ahí que creo que son bastante representativas. ¿no? Que el Primero de ellas, horno eléctrico de arco, podemos fabricar acero usando 100% chatarra. ¿vale? Eso. tenemos una limitación técnica en la ruta integral. Los convertidores de oxígeno, que son los que consumen la chatarra, actualmente no pueden consumir más de un 20%, 20, 22, 18, vende la, pero en ese entorno. Y es una limitación técnica, poco poco vamos a hacer ahí ahora mismo. Vale. Otro hecho que es importante destacar aquí es que en los próximos 7, 8, 10 años, el 70% de, las, de los hornos altos en Europa van a tener que, que, que sufrir un relining. ¿Vale? un relining prácticamente es construir entero de nuevo el horno alto, ¿no? con lo que supone inversión de capex en tiempos de para de productividad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y teniendo eso en cuenta, eh, lo que podemos hacer es una reflexión muy sencilla. Si cogemos la producción de acero que hacemos ahora mismo con horno eléctrico de arco, o sea, con horno alto. no, en ruta integral, vale? Lo transformamos en ruta eléctrica y mantenemos ese 20% de chatarra en su materia prima, solamente haciendo ese cambio, automáticamente ya reducimos a la mitad de las emisiones de CO2 de, de la industria, vale? Y si además incorporamos el DRE reducido con hidrógeno como como materia prima alternativa para pues para llegar a los productos que nos exigen, ¿no? En cuanto a calidad, ¿vale? Podemos alcanzar más del 70%. Solamente haciendo esto, ¿no? Y es una forma de de no depender de la evolución tecnológica de de todas las líneas de trabajo, ¿no? Que hay que hay en estos los maps que decíamos. Vale, y para mí esta es una foto bastante interesante. Hay un montón de modelos, ¿eh? se pueden encontrar un montón de modelos, pero este es un modelo que trata de estimar cómo van a evolucionar las tendencias tecnológicas de aquí al 2050 en base a distintos escenarios. ¿vale? Entonces, en el primero de ellos, el de la, en el de la izquierda, lo que tenemos es qué se espera que pase si no hacemos nada. O sea, vamos a asumir que esto es lo que hay y tiramos para adelante y tal. Fíjate, incluso en este escenario, que es el más pesimista, la ruta integral, que es la, la sombra negra, va a haber reducido su... su su ratio ¿no? en, en, en la producción mundial. ¿vale? Y la ruta eléctrica, que es la rosa, va a ir incrementando. ¿vale? Luego la, la amarilla bueno, es el tema del hidrógeno y demás, ¿no? rutas alternativas. En el escenario que tenemos en el medio, lo que está teniendo en cuenta es, bueno, si aplicamos penalizaciones económicas por el tema de CO2, ¿no? ¿hacia dónde nos llevarían ¿no? la, las tendencias tecnológicas? ¿no? Ya veis, empiezan a aparecer algunas rutas nuevas ¿no? ligadas a pues, uso de... materias primas en base carbono alternativo no fósil, estamos hablando de, de procesos de electrolisis, bueno, se estima que salgan algunas otras rutas, ¿vale? Obviamente el hidrógeno, pero ya veis que la integral prácticamente desaparece. No llega a desaparecer, pero pero empieza a ser residual, ¿vale? Y el tercer escenario que está aquí, lo que tiene en cuenta es <coughs> Si además de considerar las penalizaciones del CO2, consideramos que incluimos en las inversiones de las plantas todo lo que tiene que ver con captura de CO2 y, y este tipo de cosillas, ¿vale? nos encontramos con el tercer escenario, donde ya veis que automáticamente desaparece la ruta integral. ¿Vale? Y esto es importante porque eh, genera un riesgo. genera un riesgo para nosotros, ¿no? Y en este mapa lo que tenemos es, pues ya veis, los puntitos, eh, los rojos representan las instalaciones de producción primaria basadas en, en ruta integral, los azules, las, o verdes, no sé cómo, eh, las que están basadas en ruta eléctrica, y los amarillos, pues, pues acabadores y cosas de esas, ¿vale? Ahora mismo en Europa el, los principales consumidores de chatarra son Italia, Alemania y España, porque es donde se concentran las rutas eléctricas principalmente, ¿no? y aunque es, eh, no es así, aquí en el País Vasco menos probablemente, ¿vale? pero normalmente La forma en la que se distribuye el cómo se produce el acero es aceros de peor calidad se hacen por ruta eléctrica, aceros de mejor calidad por ruta integral. ¿vale? El problema si nos movemos en, en esta dirección hacia la decarbonización es que los principales, eh, las principales plantas integrales, si pasan a, a ruta eléctrica, van a empezar a demandar más chatarra, pero además más chatarra de alta calidad y eso va a hacer que probablemente nosotros en nuestro entorno dejemos de tener esa chatarra de alta calidad y eso genera un riesgo para nosotros. ¿vale? Pero también genera una oportunidad, ¿no? y era un poco el, el mensaje. ¿no? Al final existen, eh, digamos, dos, dos indicadores, dos criterios, que nos permiten valorar cuánto, cuánta chatarra vamos a tener en el futuro teniendo en cuenta el acero que estamos produciendo, consumiendo ahora. ¿no? Y esos son el, el, el Lifespan y el Collection Rate. ¿no? Entonces, el Lifespan básicamente es, si yo produzco un producto ahora, ¿cuánto es su ciclo hasta que llega al final de vida? ¿no? ¿Cuándo voy a poder recuperarlo como material reciclable para mi proceso? ¿No? Y el recycling retire pues, depende la tipología de, del producto ¿vale? eh, cuánto se está reciclando actualmente. ¿no? Entonces, haciendo ese análisis, lo que vamos a hacer es una pre previsión de eh, bueno, la demanda de acero en Europa se estima que, que, que vaya a mantenerse constante, ¿vale? pero lo que sí que podemos hacer es una estimación de cuánto va a ir incrementando la disponibilidad de chatarra en Europa. ¿vale? Pero el problema aquí es que esa chatarra va a ser de peor calidad ¿eh? y va a estar más competida en el mercado. Vale. Luego, luego retomo el concepto este de la oportunidad, ¿vale? En el caso del aluminio, básicamente los conceptos son los mismos. Las preocupaciones en la industria del aluminio son las mismas que las que tenemos en la industria del acero ahora mismo. Hay temas de bauxita, hay temas de, de floruros, ¿vale? son muy particulares de ellos, pero básicamente las preocupaciones, lo, lo, los drivers son los mismos. Lo mismo, tenemos dos rutas, una primaria, una secundaria, ¿vale? Donde ya veis la intensidad en energía, en emisiones es mucho más que un orden de magnitud como pasa en el acero, ¿no? En el caso del aluminio, ¿vale? Entonces, claramente la reflexión sigue siendo la misma. Necesitamos movernos en aquella dirección, ¿no? Bueno, y lo mismo, si analizamos los roadmaps de las distintas eh bueno, los roadmaps en esta industria, ¿no? En este caso, Vamos a decir lo mismo. La motivación es que el, se espera, ¿no? Que en 2050 tengamos un 70% más de producción de aluminio del que tenemos ahora. ¿No? Entonces, todo este roadmap para la decarbonización básicamente se, se apoya en tres pilares, que son los mismos que los que tenemos. Somos como hermanos gemelos aquí. O sea, por un lado, todo el tema de la decarbonización de, 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 de la energía que metemos. ¿no? Veis ahí algunos ejemplos, el estado de, de desarrollo, ¿no? y, y el coste de implementación. ¿Vale? Pero bueno. la reducción de las emisiones directas y la reciclabilidad. O sea, ya, ya veis que básicamente todo gira en torno a estos tres pilares. Entonces, la reflexión sigue siendo la misma. Si hacemos el análisis de las emisiones que estamos eh, poniendo ahora encima de la mesa, eh, con, esta con la industria del aluminio en este caso, ¿vale? estamos generando pues, como eh, mil millones de toneladas de CO2 al año, ahora mismo. ¿no? Eh, si no desplegaríamos ninguna, ninguna solución, ninguna alternativa, y teniendo en cuenta el incremento de producción que se espera, casi duplicaríamos esas emisiones para el 2050. ¿no? Bueno, según el roadmap que hemos comentado, hay un montón de iniciativas en marcha, un montón de desarrollos, de análisis, ¿vale? y, y ya veis, prácticamente nos permitirían reducir el, el, el grueso ¿no? de, de estas emisiones, estas soluciones, ¿no? lo dicho, basado en energías limpias, basado en, en eficiencias de proceso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero la problemática sigue siendo la misma. Tenemos que confiar en que vamos a llegar a, eh, a esas soluciones, a, a desarrollar algo que sea industrialmente factible. ¿Vale? Sin embargo, si nos centrábamos solamente en la capacidad de la, del reciclaje de reducir esas emisiones, solamente implementando este tipo de, de, de mejoras ¿no? en el proceso, llegaríamos a reducciones de en torno al 25%. Bueno, y este es un poco el, el mismo ejercicio pero hecho al revés ¿no? o sea la reciclabilidad de, o sea, la reciclabilidad no. la fracción del material primario como materia prima y el material reciclado ahora mismo lo veis ahí no está en el 2008 o sea, estamos hablando de, del 30 ¿no? como decía antes vale teniendo en cuenta que obviamente vamos a mejorar la técnica y los ratios de reciclabilidad de los materiales se va a ir mejorando ¿vale? en el 2050 se estima que podamos llegar a un 50-50 eh, en cuanto a material primario y, y material secundario Vale. Y aquí es donde vuelvo a, a retomar conceptos de la de la oportunidad, ¿vale? Me voy a extender más a la parte de chatarra de férrica porque es donde me siento cómodo, eh no lo siento por por el aluminio, pero eh, mira, si nosotros analizamos la chatarra férrica como material, ¿vale? Al final esto es chatarra férrica, ¿vale? Pero claro, el problema que tiene la chatarra férrica es que no todo lo que nos llega como chatarra férrica es chatarra. Tenemos suciedad, tenemos óxidos, tenemos pinturas, tenemos materiales férricos no metálicos, materiales orgánicos, es, es un mix de, de muchas cosas. ¿vale? Y nos pasa lo mismo con el aluminio. ¿eh? Cuando reciclamos aluminio nos encontramos con que tenemos materias primas secundarias de diversa complejidad. ¿no? Y entonces, vuelvo al, al, al ejemplo de, de horno, o sea, de acería vamos o sea, al acero vamos del acero vale este es un poco el ciclo de, 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 de reciclaje digamos no entonces básicamente lo que tenemos es un suministrador de chatarra nos ponen la chatarra en nuestras instalaciones no hacemos una gestión de ese material como buenamente se puede lo metemos en nuestros reactores para fundirlo y obtener acero y después de analizar qué ha pasado reajustamos todo el proceso y lanzamos nuevas órdenes de compra o sea el proceso es sencillo pero claro surgen un montón de problemáticas, de retos, de oportunidades ¿no? en todo este proceso. ¿no? Y aquí he intentado, eso son ejemplos, hay muchos más, ¿vale? pero, pero fíjate, si empezamos por la parte del suministrador, para mí el primer punto aquí a destacar, teniendo en cuenta que yo soy acerista, ¿eh? el primer punto a destacar es que el objeto del negocio del suministrador de chatarra es vender volumen, mientras que el objeto del consumidor de chatarra es obtener calidad. ¿vale? Entonces ya hay un desalineamiento en cuanto a las estrategias de negocio del que lo pone y el que lo consume. ¿Vale? Pero es que luego además tenemos otras problemáticas ya localizadas dentro de la planta que son, primero, recibimos un volumen ingente de chatarra todos los días. ¿no? Podemos hablar de 200, 300 camiones en algunas plantas. ¿no? Eso es complicado de manejar. Eh, es complicado de manejar, porque claro, la, la chatarra es un material pesado. No, 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 no es sencillo de, de gestionar a nivel, a nivel parque. Y no es sencillo gestionar desde el punto de vista de tener bien controlado qué está entrando y qué estamos consumiendo, ¿no? en términos de calidad, etcétera, etcétera. Vale. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es: actualmente nosotros estamos pagando como chatarra muchas cosas que no son chatarra. Podría daros algunos números, pero, pero marea. ¿vale? Y hay que tener en cuenta que el 60% del coste de la producción de acero por ruta eléctrica está en la chatarra. O sea, para que os hagáis una idea de, 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 del volumen de negocio que estamos perdiendo debido a eso. ¿Vale? Entonces, una vez que gestionamos ese material como buenamente se puede, ¿vale? nos encontramos con que, como es muy difícil gestionarlo, lo ponemos en pilas, mezclamos los materiales, perdemos la trazabilidad de qué está pasando de puertas hacia afuera, porque al final no tenemos otra forma de gestionarlo. ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a desarrollar tecnologías de upgrading, de control, de, de caracterización. O sea, es importante esos desarrollos tecnológicos para movernos en esa dirección que decíamos antes de incrementar el ratio de reciclabilidad. ¿no? ¿Vale? Después nosotros en local lo que preparamos son mix de carga eh, que hacen, me refiero, desde, desde un punto de vista de rentabilidad del proceso, ¿vale? que hace que sea factible llegar a las calidades que nos exigen. ¿no? Entonces lo que hacemos es una especie de micro optimización de los mixes ¿vale? para garantizar que podemos ofrecer el producto en, eh, bueno, en unas condiciones de, de rentabilidad adecuadas. ¿no? Lo que hagamos va a tener un impacto claro en el, en el producto, en la calidad del producto. ¿Vale? Y va a tener una, un impacto muy claro en cómo gestionamos el proceso. Todos los ajustes de proceso en la acería y adelante van a estar ligados a cómo gestionemos la calidad de la materia prima. ¿Vale? Una vez que tenemos en cuenta eso, ¿vale? hay que hablar con Compras y Compras tiene que lanzar las estrategias de compra a largo plazo de la chatarra. ¿Vale? Y digo a largo plazo porque al final cuando tú compras chatarra, tú te vas y compras, no sé, 40.000 toneladas de chatarra. Y eso hay que hacerlo a tres meses vista. Entonces, muy, o sea, al final hay que alinear lo que tengo, lo que preveo venir en, en volumen y en calidades, ¿vale? Con lo que voy a comprar y lo que preveo que llegue, en volumen y en calidad, ¿no? Entonces, al final, eh, todo esto es, es muy complicado de alinear, ¿vale? Y, y para mí esta probablemente es la slide más importante de toda mi presentación, ¿no? Eh, claro, nosotros ahora mismo, ¿qué estábamos haciendo como aceristas? ¿no? Recibíamos la chatarra, sería buena, sería mala, pero al final la pones en el horno y ya está. Y el horno será, el proceso será más eficiente, será menos eficiente, pero, pero ya está. Al hacer eso, o sacabas sea, el acero con la rentabilidad que tocara, pero además generábamos un montón de, de residuos, un montón de ineficiencias, ¿no? incrementos en la, o pérdidas de la eficiencia, de la energía eléctrica del proceso. O sea, al final era como un gran digestor que tragaba con todo, prácticamente el horno. ¿vale? ¿Dónde está la oportunidad teniendo en cuenta lo que comentaba antes que a futuro vamos a tener mucha más chatarra, pero de peor calidad, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en la chatarra como un eh producto a tratar antes de ser consumido, ¿vale? Hay que aplicar ciertas estrategias de sorting, de upgrading, ¿no? que nos permitan eh, por un lado disponer de chatarra de muy alta calidad a partir de de la calidad que sea. ¿vale? Y por otro lado, todo lo que separemos de la chatarra sea capaces de valorizarlo. Pues elementos eh, metálicos no férricos, eh, elementos eh, pues eso, orgánicos que pueden servirnos como fuente de carbón no fósil. Al final se pueden ir separando en distintos eh, subproductos que van a ser útiles o bien para nosotros o bien para otras industrias. ¿no? Eh, y luego bueno, ya veremos qué pasa con el resto. ¿no? Pero, pero al final es un poco donde, donde hay que trabajar. Vale. Y para hacer eso a mí se me ocurren... Eh, cuatro líneas, ¿no? De, de de trabajo, ¿no? La primera de ellas obviamente hay que hay que ser capaces de identificar nuevos nichos de mercado, ¿no? De nuevos nichos de mercado me refiero en cuanto a a a materia prima. Por otro lado, es necesario desarrollar todas estas técnicas de upgrading de sorting que actualmente no hay, no existen, ¿vale? Es importante eh convencer a todo el mundo y para convencer a todo el mundo la mejor forma es hacer demostradores industriales, ¿no? involucrando pues pois, al resto de elementos de la cadena de valor, ¿no? Pues pois, pues pois, eh fabricantes de bienes de equipos, centros tecnológicos, universidades, eh, aceristas, ¿vale? Y y por último, tenemos que encontrar rutas de valorización de todo lo que no nos vale a nosotros. Bueno, yo con esto casi hago mis conclusiones. ¿no? O sea, claramente la decarbonización es, es obligatoria, es, es, es mandatoria ¿no? eh, y, y viene motivada por esa transformación tecnológica a la que nos están obligando. ¿Vale? lo cual es bueno porque nos permite primero identificar los riesgos ¿vale? ya, ya los he comentado antes ¿no? o sea vamos a tener una carencia de materia prima de alta calidad ¿vale? va a haber un exceso en, el, en la demanda o sea va a haber más, más demanda que oferta probablemente ¿vale? la chatarra es un material muy muy complejo ¿vale? es una de las materias primas industriales más complejas probablemente ¿vale? eh, y además de ser compleja su calidad varía mucho en el tiempo ¿vale? es muy difícil eh, mantener bien caracterizado lo que tenemos Vale, y desde el punto de vista de, de oportunidades, lo que decíamos, va a incrementarse la disponibilidad de chatarra de baja calidad. Entonces, claramente es un nicho a, a explotar en el futuro. ¿Vale? Para eso tenemos que desarrollar todas estas soluciones tecnológicas que os contaba en la ley anterior. ¿Vale? Y, y lo dicho, hay que, hay que involucrar a todo el mundo. No, no podemos solo los artistas empujar de eso. Y supongo que en el negocio del aluminio el, el, las problemáticas, los retos, las oportunidades siguen siendo las mismas. Y esto es todo por mi parte. Siento haberme extendido un poco más de la cuenta. Esquerri Casco. Pues, eh, Esquerri Casco, eh, Iván, es un placer, pero un placer contigo y con todo el resto de la mesa. Entonces, lo que yo sí quiero un poquito es, es dar un turno, porque cada uno de vosotros tenéis una parcela en, en este mundo del acero y aluminio secundario, y sí me gustaría que comentaseis un poco el, vuestra organización, qué rol tiene en, este, en esta cadena valor para que el público que os conocerán muchos pero algunos no os sitúe, ¿vale? Entonces, bastante breve, un minuto y a ser lógicamente no, que ya he hablado. Uh -huh. Entonces, John, que Barrenchea, del, del grupo Tua, eh, es impresionante el, el grado de, de reciclaje y de, de empresa de reciclaje es. Si te presentas un poquito, sí. eh, en qué cadena estáis, lo agradezco. Nosotros somos el grupo TUA, eh, somos varias empresas, tenemos que ver con el mundo del aluminio, pero no venimos del mundo del aluminio, en realidad venimos del mundo del tratamiento de residuos sólidos y complejos. ¿no? Llevamos como 40 o 50 años recuperando diferentes materias primas contenidas en los residuos complejos, metálicas. Esas materias primas son siempre una mezcla, como bien estaba comentando ayer. ¿no? Es una mezcla de todos los materiales que vienen ahí. El arte dentro del mundo de, de la recuperación es ser capaz de recuperar materias primas más, lo más puras posibles y por separado. Eh, esa, esa parte es muy importante porque escalas en el valor de los materiales que luego comercializas. No es lo mismo vender un material de, con un grado de pureza que uno de un grado de pureza superior. Los precios se incrementan. Entonces, nosotros somos novatos en el mundo del aluminio, llevamos 10 años fundiendo aluminio, pero tratamos medio millón de toneladas de residuos al año para separar las materias primas secundarias que contienen esos residuos y destinar cada uno de los metales recuperados a su sector. El, los férricos a la gente que lo funda y lo lee. El aluminio a quien lo funda y lo lee. Nosotros lo hacemos ahora ya. Pero el cobre a quien lo funda y lo lee. O el, o el latón o el acero inoxidable. Eh, cuanto más puro el material, mejor. Pero eso requiere un esfuerzo inversor notable. Entonces hay que ser capaz de tener las mejores tecnologías posibles para tener el máximo grado de eficiencia posible. Y comercializar materiales de la mayor calidad posible. Eh, como comentaba Asier, ¿no? chatarras de mala calidad. O sea, de, de peor calidad. Le, hay que ser capaz de separar los diferentes materiales que contienen esos, esos, eh, esos residuos para destinarlos a la mejor aplicación posible. Cuanto mejor es la calidad del material que obtienes, mejor es la calidad que puedes obtener del producto fabricado, eh, finalmente. Es, cuanto mejor sea el, el acero que seamos capaces de recuperar, estos señores pondrán, podrán obtener aleaciones de mayor valor. Pues es nuestro rol dentro de. Muchísimas gracias. Eh, paso a Ñigo Inea, eh, es el propietario también. Y uno de los propietarios. Ah, y director general de GHI, de Smartphones. Eh, nos ha costado mucho traerle porque era casi imposible, estaba en otro sitio, pero al final nos ha podido venir y te toca un poco. Bien, pues sois uno, una de las mejores empresas a nivel de fabricación de hornos uh -huh. a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. si no me confundo. Eh, bueno, somos una empresa familiar en tercera generación, eh, llevamos 85 años en el, en el mercado. Y, bueno, históricamente nos hemos dedicado a fabricar hornos industriales, primero de acero y cada vez más centrados en el mundo del aluminio. Eh, tenemos una estrategia muy clara de, de tres pilares que, han, que coinciden mucho con la, con la presentación que ha, hecho, que ha hecho Asier. La primera es el reciclado. Estamos muy centrados en, en mejorar las tecnologías para el reciclado de aluminio. La segunda es eh, la descarbonización. Eh, tenemos que ayudar a nuestros clientes a reducir su, su huella de carbono y la tercera es la digitalización que está muy muy ligada con la descarbonización porque en el momento que controlamos mejor el proceso somos capaces de entender mejor lo que pasa dentro de nuestros equipos y, y somos eh, capaces de, de, de bajar la, la huella de carbono eh, yo creo que para una primera una primera intervención yo creo que perfecto y yo sí que sean breves y Chartola, eh, director general de Asterland, un centro tecnológico de BRTA. Y bueno, eh, conocido también por, por pisar mucho tierra. También hay otros, no es el único, desde luego, pero presentaré. Bueno, nuestro, nuestro centro es Fundación Asterland y en el, en el título, en, en la fachada de nuestro edificio pone Centro de Investigación Metalúrgica. Entonces encajamos pues, perfectamente esto en nuestro día a día. Y más especialmente y con más intensidad en el sector de, de fundición, donde eh, hay una casuística diferente a la, de, a la de acería, porque los hornos son mucho más pequeños, eh, la tipología de pieza, la tipología de producto, la variedad de lecciones es mucho, es mucho más eh, rica y, y variada. Y, y yo creo que ese es un, un, buen, un buen punto que, al que puedo dar cobertura hoy. Es Iñaki martua de teniker otro centro de BRTA que nos decía, ¿qué pinto yo aquí? Pinta mucho. Exactamente. ¿eh? Pinta mucho porque además estáis eh, llevando, coordinando, no sé si a qué nivel, el, un Elcartec muy importante justamente en estos temas. Entonces, eh, si te presentas un poquito y ahí estáis en colaboración con otros proyectos, aunque no seas un metalúrgico. Efectivamente, único, no por, ahí va, por ahí va a empezar. Vale. Que, vale. Digo, de metalurgia sé eh, casi nada, eh, o nada. Eh, pertenezco a Techniker eh, al Departamento de Sistemas Autónomos Inteligentes. Y estoy aquí porque estamos trabajando y colaborando en uno de los eslabones de todo este proceso que ha presentado ASIER, que es en la clasificación de la chatarra y en la separación selectiva en algunos momentos. <coughs> y bueno, eh, estamos aportando nuestro conocimiento en inteligencia artificial y en visión pues para ayudar a que esa clasificación sea, sea mejor y que luego los procesos, pues como ha comentado ASIER, pues sean más eficientes. Y, y bueno, eso es lo que, lo que aportamos. Por eso estoy aquí. Es que Iván, eh, Iván Vicario de Tenalia, de Barretea también, y pues, cuéntanos un poquito qué. Bueno, soy Iván Vicario del Departamento del Área de Procesos Metalúrgicos. Es un centro tecnológico muy grande, 1.400 personas, pero sí que históricamente el antiguo Lavein, el antiguo Inasmet, hay un grupo muy fuerte que ha llevado ya casi 50 años trabajando en fundición y siderurgia, en ambos. Y en este campo de la reciclabilidad, pues bueno, aquí hay Goyo, está Ñejo, hay un montón de gente conocida que desde hace muchos muchos años nos estado trabajando tanto en el desarrollo de nuevos materiales, pero basándonos en materiales reciclados, desarrollos de equipos y toda esta parte ya de industria 4.0 que está englobando un poco todo, de alguna manera ya para darle un carácter más industrial a todos los procesos de reciclado. Es que como veis, este panel de expertos no hay ni en Bilbao, ¿vale? Eh, aunque, aunque, por cierto, gran parte es de Durango. No sé cuántos sois de Durango, ¿levantáis la mano? ¿Cuántos sois de Durango? ¿Dos? ¿Solo dos? ¿No iréis más? No, yo creo que erais más. Suficiente. Que, vale. Entonces, si quería pasar una pregunta, pero es que a Sierra, como prácticamente la cuenta, si alguien quiere hacer una última aportación al, al, a la demanda que estáis viendo en el mercado de contenidos en reciclado que ya comentó el otro día hacía Automotive fuertemente también algo de BATS, etcétera en los productos finales bueno las correlaciones me ha quedado tan clara en vuestro debate que creo que no hay que si alguien quiere hacer alguna aportación más de sobre todo las empresas productivas así que si veis algún movimiento especialmente fuerte de demanda de material reciclado en los productos pues lo agradezco y seguimos no sé si como así había hablado bastante no sé si Íñigo o Ión, cualquiera de los dos bueno eh, al final, yo creo que lo que ves es tirón hacia algunos tipos de aleaciones, más que al, al, al label eh, secundario. ¿no? Uh -huh. Lo importante es alcanzar especificación y entrar en precio, más que más que, que sea un producto secundario. Eh, los productos primarios y los productos secundarios tienen diferente valor en el mercado. Los secundarios tienden a ser más baratos que los primarios, pero por contra la especificación alcanzada no es la misma que con los productos primarios. Entonces la clave en nuestro caso es alcanzar especificación entrando en precio por debajo de lo que son las aleaciones primarias. En ese caso tienes entrada directa en el mercado. Y vosotros, sí, nosotros estamos viendo una tendencia generalizada que, que clientes eh, o las grandes industrias de, o las grandes corporaciones del aluminio en el mundo están publicitando mucho eh, productos con, con cada vez mayor porcentaje de chatarra. Entonces es una, es una evolución para mí imparable. Eh, estamos viendo ya unos incrementos de demanda de, de productos de reciclado brutal. Los el último año ha sido espectacular en, en, en europa y en américa está siendo la demanda está siendo muy muy fuerte porque rescatando un poco la, la reflexión de ayer es que en el caso del aluminio el cambio de, o sea la emisión de co2 es 1 a 20 entonces claro estamos le damos muchas vueltas al hidrógeno y a las fuentes alternativas y tal pero claro ahí vas a vas a ahorrar una tonelada pero es que puedes ahorrar 20 si reciclas. Entonces, yo creo que es una, una macro tendencia en el mundo más desarrollado que puede ser Europa y América, y, y, y bueno, la, la demanda está siendo, está siendo brutal, y, la, y como decía, las, las empresas más potentes del sector están publicitando mucho eh, etiquetas eco, etiquetas con un porcentaje mayor del 50% de material reciclado, o sea, eso empieza a ser un valor que el mercado, que el mercado percibe. Gracias, Levanta la mano Iván, por favor. A día de hoy de BMW, que está exigiendo en dos años que sus piezas de fundición en aluminio tengan un 60 o un 80% de aluminio reciclado. O sea, si tú quieres competir con alguien ofertando una pieza o una rueda, se han dado cuenta que el, em el impacto que tiene en las emisiones de CO2 es tan grande que ya empleos de condiciones te obligan a ello. Estupendo, me encanta oír estos requerimientos porque nos ponen un poco las pilas a todos. ¿vale? Voy a una siguiente pregunta eh, en la que vuelvo a preguntar un poco a la parte más industrial, ya pasamos después a la parte más tecnológica. ¿vale? Eh, el acceso eh, de, a la tatarra de acero y aluminio, ya has comentado así bastante, en el mercado global sí. y la previsión a futuro. Eh, de ese acceso y la relevancia que es para la competitividad de nuestras empresas vascas. ¿vale? Porque como vayamos comprando aceros, chatarras de acero y aluminio caras por el mercado, igual nos quedamos sin industria. ¿vale? Entonces si quería dar una ronda, sobre todo a la parte más industrial. Eh, igual empezamos por la SER. Si tienes algún comentario más de lo mucho que ya nos has adelantado, que casi ya no sé qué preguntarte, ¿eh? Eh, pero si igual te queda algo pendiente. ¿eh? Yo por la por la, refiero, lo, lo que nos pasa a nosotros como empresa, eh, es, y, y supongo que a la mayoría es, eh, nosotros eh, consumimos mucho eh, material eh, proveniente de mercados locales. ¿vale? Obviamente es más, más barato, no eso es un tema logístico. Por y lo que sí que se puede hacer es eh, empezar a pintar círculos alrededor de tu planta eh, y, y puedes incluso cuantificar cuánto va a ser ese extra de, de producto secundario. ¿Vale? Que a nosotros tenemos un problema, y es que tenemos el mar Cantábrico justo encima nuestro. ¿vale? Entonces, al final, ya sabes, los círculos van hacia dónde van. ¿no? Entonces, la otra alternativa, ¿cuál es? Importar. Importar vía barco o vía tal. Pero la principal problemática que nos encontramos en Europa haciendo eso es que ya hay una carencia de chatarra a nivel, a nivel europeo con la situación actual. ¿vale? Y. Eh, hablo de memoria, no es exactamente a cifra, pero, pero van este orden de magnitud. Ahora mismo se están exportando fuera a Europa como 20 millones de toneladas al año de chatarra de baja calidad ¿no? Y ese es el nicho en el que tenemos que empezar a trabajar para o sea hay que ser capaces de eh, valorizar esa chatarra internamente para poder consumirla, para poder copar, eh, para poder pelear digamos con esa falta de, de disponibilidad muy bien. Paso Íñigo, que eres más de aluminio, entiendo. Estáis más versados, porque os he visto las plantas de veces sí, aluminio y sí, sí, sí. tan eficientes. Sí. Eh, tenéis también seguro algo que aportar. Nosotros eh, lo que estamos viendo en el mercado <coughs> eh, en el mercado global, eh, no, no, no solo en el local. Es que la ventaja competitiva que históricamente ha sido del industrial. Eh, que requiere unas inversiones, no tanto en acero, porque las inversiones en acero son tan brutales que es difícil que, un, que una empresa nueva entre en el mundo del acero. Pero en el mundo del aluminio hay ejemplos muy cercanos de empresas que están en una primera fase centradas en la valorización de residuos, en, en, el, en chatarra, etcétera, que esas empresas. Como hoy en día la tecnología disponible es mucho más asequible, mucho más sencilla de utilizar si está reciclando, eh, estamos viendo que muchas empresas que han empezado a fundir hace poco son las que tienen más ventaja competitiva porque tienen la materia prima asegurada. O sea que es más crítico hoy la materia prima. Que, que, el, que la inversión en maquinaria, porque la inversión en maquinaria se ha reducido, es muy automática, no necesita tanto tanta experiencia como antaño, gracias a las nuevas tecnologías, a la industria 4.0, o sea, fundir hoy es más fácil que fundir hace 40 años, y comprar chatarra hoy es muchísimo más difícil que hace 40 años. Y entonces estamos viendo una, un desequilibrio de fuerzas y está cambiando completamente el sector. Muchas gracias, John. Eh. Los dos, en realidad, ¿no? eh, nosotros hemos vivido precisamente esto y el que comentaba Ñigo es nuestro caso con concreto con buenísimo. sí por cierto eh, sí sí de ellos eh, bueno es, es la realidad es la realidad el acceso bueno. es muy importante el acceso al, a los residuos en origen ¿no? nosotros compramos residuos en toda Europa y, y fuera de Europa pero claro tienes que ir a residuos de menor contenido metálico de menor valor y ser capaz de ser lo suficientemente eficiente para recuperar todo lo que tenga. Porque si no, no eres capaz de pagar el precio que tienes que llegar a pagar. Los, eh, los residuos cotizan y, y hacerse con los residuos implica, es una subasta. Tienes que acabar comprando con un precio mayor que el que esté pagando tu competencia y para eso hay que ser muy eficiente luego en la recuperación. Y todo pasa por una separación exhaustiva. Cada material tiene que ir destinado a su aplicación en, con el mejor precio posible. Hacerse con estos residuos a escala continental a nosotros nos ha hecho tener que ser mejores en la recuperación de materiales de bajo contenido metálico. Los de alto contenido metálico tienes que tratarlos muy bien, te estás jugando mucho dinero en la compra de los materiales, pero hay que ser muy bueno en el tratamiento de los de bajo contenido. A nosotros nos está funcionando mucho en el mercado el hecho de hacer acuerdos combinados. Compramos, me llevo el de bajo contenido a cambio de que me vendas el de alto contenido también, uno de ellos solo no. Eh, de esta forma estamos haciéndonos con un flujo importante de materiales. Pero claro, los precios son los precios. Entonces, hay que luego ser capaz de rentabilizar eso que has pagado por el material consiguiendo suficiente valor por los metales que has separado. Efectivamente. El mundo del acero y del aluminio secundario son muy distintos. ¿no? En, el, en, el aluminio, en el acero secundario hay muy pocas empresas con una capacidad muy grande, unos volúmenes de inversión muy grandes. Por contra, en el aluminio, el aluminio secundario las inversiones no son tan altas y hay mucha más dispersión de plantas productoras de aluminio secundario. No, no pasa estos, estos señores están mucho más concentrados. Hay más plantas, pero son de, de menos gente, digamos. En el aluminio secundario hay muchas más. La clave es la eficiencia y ser capaz de hacerse con un flujo suficiente de material. Entonces la pelea efectivamente está en la compra de los materiales. Pues paso un poco a, un otro, a otro ámbito, eh, que al principio pensaba más en las empresas fabricantes, pero desde luego es un tema tecnológico. Entonces eh, igual los pillo un poco más descolocados a los tecnológicos, pero las te soluciones tecnológicas actuales en, para el upcycling competitivo... De, de chatarras para, para subir esa calidad que habéis comentado antes, Iván, y que todos confirmáis que tenemos que buscar ese nicho, chatarras de baja calidad para poder sobrevivir, a nivel de tecnología estaba todo resuelto. Eh, y, y voy un poquito, igual empiezo por, por Iñaki, mira, que, que no te había avisado, ¿eh? Eras así un poco, pero está todo resuelto, porque os he visto ahí en acción con vuestras 4.0. Eh, Hombre, no está resuelto y por eso estamos, estamos en ello, ¿no? Y estamos trabajando, pues, sobre todo con la Arcelor y en proyectos, gracias a Iove, ¿no? Eh, se está trabajando en ello, el, la entrada de la inteligencia artificial está facilitando, eh, en el ámbito en el que estoy hablando yo, eh, que es el de la clasificación, está haciendo que esa clasificación sea mucho, más, mucho mejor, mucho más precisa. Eh, y, pero bueno, todavía pues, estamos intentando que esos modelos que creamos que son muy consumidores de, de capacidad de cómputo y que hacen que sea que lleve mucho tiempo la clasificación, pues que obtener modelos más reducidos, que permitan una clasificación más rápida para introducir en línea. Entonces, bueno, hay, hay muchas cosas todavía por hacer, afortunadamente para nosotros, ¿eh? y, y en ese campo concreto. ¿no? Y, y vosotros, Iván, eh, desde Nalia también, pero solo es separación, segregación, son más cosas. A veces sé que habéis trabajado también en cierre de ciclos internos, en fábrica. Eh, A ver, ¿Qué falta en tecnología? Yo creo que, hablando un poco de lo que tiene John, hay determinadas mm, granulometrías o porcentajes de materiales que son tan pequeños que los sistemas actuales automatizados no son capaces de se clasificar incluso por formatos. Cuando tienen forma esférica, pues ruedan y no eres muy capaz de hacer una buena selección. Entonces hay unos materiales que hasta hace poco, y supongo que seguirán yendo a Asia, con unos, eh, unas mezclas que todavía no somos capaces de separar. Hay materias primas con cantidades de materiales muy bajos y mucha carga orgánica, que también es complicado. Entonces ahí hay una parte de desarrollo. Y luego está también toda la parte de descarbonización. O sea, tenemos una parte que se está trabajando muchísimo pues, en implementar sistemas de hidrógeno en hornos, lo cual implica atención sobre la calidad de los productos que estás trabajando en estado eh, eh, líquido, en estado sólido. Está el desarrollo de nuevos biocombustibles que puedan generar pues ese, a, ese cambio directo y luego todo lo que es la eficiencia o, sea, y, o la electrificación. Hay como bastantes campos abiertos a día de hoy en todo lo que es el proceso, no solo de clasificación, sino también de producción y de calidad final. Entonces, bueno, yo creo que todavía pues para 5 o 10 años hay, hay un margen de, de mejora importante. Gary Coach, eh, por tu parte, que estáis más en fundición de sí, acero y aluminio. Y sí, pues vemos, vemos otros aspectos diferentes ¿no? en, en parte de uh -huh. tecnología ya existente que no se ha incorporado eh, Hay, eh, por ejemplo, en, en acería. Eh, trabajar con AOD es una práctica normal o con VOD en fundición no tanto, entonces eh, esa capacidad de poder absorber determinados residuos no la tienes en parte o porque no has decidido hacer la inversión o porque tu producto no te da no te das ese margen, entonces ya existen tecnologías que no están implementadas que pueden estar más extendidas en otros países por ejemplo en Corea que está más extendido el uso de de AOD en, en, en fundición de acero pues ahí estamos en nuestro caso estamos vamos por detrás en, y habiendo, habiendo fundiciones con AOD en, en Euskadi ¿eh? Entonces, es uno de los aspectos. Y otro de los aspectos es el trabajar en asumir que esa chatarra puede dejar de ser chatarra sin fundirla. Es decir, Tratar a la reutilización, veníamos hablando hoy en la mañana en el coche, por ejemplo, hay una producción de acero para cadenas que puede ser reutilizado porque no sirven para una aplicación, pero sí pueden servir para otra o pueden reacondicionarse. Hay determinados procesos que no nos obligan a fundir la chatarra. Hay determinadas tecnologías que nos pueden permitir recuperar productos. Un disco de freno de tren o de autobús que puede ser chatarra, lo reprocesas y ya no es chatarra sin necesidad de fundirlo. Y ahí sí tenemos unas oportunidades a pequeña escala de, de generar un impacto pues muy, muy positivo. En volumen, pues la diferencia es muy grande respecto a una ceria, solo porque procesa muchísima cantidad de acero. Pero eh, toda esa capilaridad que nos dan las pymes nos da muchísimas oportunidades para una gestión inteligente, un diseño y un desarrollo de tecnología eh, bien orientado. Sé que no le va a gustar a Sier, pero sinceramente... Eh ambientalmente es una solución mejor casi en todos los casos eh, ya lo siento ayer pero igual os llega también por ahí menos chatarra vale eh, nos han llegado ya proyectos el otro día de los que llegaban y algunos iban en la dirección que está hablando justo eh, Galicoich. entonces también por ese lado os va a llegar menos ¿eh? desde luego también eh, <laughs> eh, tenemos unos proyectos fuertísimos de reparación avanzada de metales altamente aliados ahí está ampo está tubacex está vino y desde luego se van a meter en ese mundo que es tener un valor mucho más alto en que retenemos el valor del producto. Y, y, y yo veo va a defender eso frente al reciclaje, ya lo siento. ¿eh? Así es. Pero, pero bueno. Vale, eh, no sé si queda algún comentario más, eh, Iñaki y tal. Igual, justamente, sois muy tecnólogos, eh, Iñigo, igual, hay puesto por vuestra parte un enfoque de tecnología, ¿eh? como fabricantes de tecnología. ¿no? Sí. Y eh, también en chatarras, que estáis muy fuertes sí. en desarrollos. Bueno, al final nosotros ya, como decía al principio, estamos prácticamente centrados en el, en el proceso de reciclado de chatarra de aluminio. Eh, la tecnología yo creo que ha avanzado mucho. En cuanto a equipos de fusión, yo creo que no, no, no está todo inventado, desde luego, pero con la tecnología que tenemos hoy hay mucho que se puede hacer. Si es verdad que puede haber una, una, un cambio de... O sea, hay, hay mucha tecnología o hay, hay muchas zonas del mundo que tienen tecnología anticuada y que podrían... Mejorar su, su eficiencia. Pero en cuanto a equipos de fusión, yo creo que, que la cosa está bastante centrada. Sí, creo que hay mucho que hacer en la parte de clasificación y, y hay, hay empresas como tú aquí solo tienen, que tienen mucho ganado, pero, pero yo creo que en general el mundo de la chatarra faltan notúas de, de la vida para, para mejorar esa parte. Eh, y luego lo que sí vemos es que eh, la digitalización, la industria 4.0, lo que sí puede hacer es meter mucho dinero en el bolsillo de los clientes si somos capaces de mirar el proceso completo y afinarlo. hay mucho que afinar. son procesos todavía como, como la chatarra tiene mucho tiene más de arte que de ciencia porque tiene, tiene mucha complejidad. Eh, con, con, con bastantes clientes estamos teniendo hoy hoy en día tenemos 27 clientes de digitalización en el mundo del aluminio. Y estamos viendo que la supervisión del proceso puede, puede mejorar muchísimo los rendimientos y la competitividad de las empresas. Entonces, en esa línea todavía hay muchísimo margen de mejora. Muchísimas gracias. No me aguanto, lo siento. Ayer ya están los proyectos eh, estupendos de, de mejorar la clasificación de Tatarra, pero también estás tú y John, eh, te hemos apoyado en algunos de ellos. Eh, y también me gustaría tu visión tecnológica. Efectivamente, coincido con estos señores. ¿no? Al final eh, tenemos que ser mejores separando materiales y tenemos que controlar 4.0 procesos que hasta ahora no estamos controlando, 4.0. Eh, nosotros tenemos herramienta de digitalización precisamente en, en la instalación de, de fusión de aluminio de, de la mano de estos señores, pero tenemos que aplicar esos conocimientos, no exactamente esos conocimientos, pero sí esa sistemática a los procesos de recuperación, que efectivamente son más de arte que de, que de ciencia, ¿no? pero con el tiempo están evolucionando hacia la ciencia. Eh, estamos pasando de sistemas de detección basados en una propiedad física, la densidad, el comportamiento magnético, el comportamiento frente a, el comportamiento frente a algo, a a equipos de detección en base a composición. ¿no? Esos equipos de detección en base a composición nos dan nuevas alternativas de, de separación, pero necesitamos control de todos esos procesos de recuperación que hasta este momento no estamos aplicando. Tenemos, no son instalaciones completas de mano que uno compre, ¿no? sino que vas amalgamando equipos de diferentes eh, fabricantes, diferentes proveedores que son capaces de hacer algo diferente cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta que los procesos son siempre distintos. Esto no es un proceso en línea. Aquí tienes un proceso adaptado a cada uno de los materiales que eres capaz de encontrar en el mercado. Entonces, ser capaz de... Eh, tener una visión unificada y control sobre todo ese proceso hará que la, que la calidad de los materiales obtenidos también sea mejor entonces para nosotros la gran apuesta es por una parte una mejor separación ser capaces de distinguir entre aleaciones de diferentes metales ya no solo el aluminio respecto al hierro o el cobre respecto al, a, al hierro sino ser capaces de distinguir entre aleaciones ser capaces de poco a poco también esto no de, inicialmente no haces una única las aleaciones separadas con nombre y apellido sino que vas hacia familias de aleaciones intentar Tener familias de aleaciones que dirijas cada una a un mercado distinto y luego control 4.0. Yo le voy a hacer una pregunta a uno del público, eh, se llama Íñigo 1 a 1, Íñigo, eh, ya te he dicho, ¿tenéis el, el micrófono? Porque ese señor, que también es sacerista y es de y más de, de Sidenor, también eh, siempre me ha puesto la cabeza gorda y me ha enseñado mucho, entre los lips, los x rays, todo. Eh, llevo años que me pasa todo y me lo leo con un gustazo. Sabe mucho. entonces... ¿Dónde está el límite tecnológico? ¿Qué necesitáis más? Muchas gracias, Anders. Pues ya te dije, te voy a pillar. Es un placer estar aquí y compartir esta exposición con estos gurús de, de tanto proveos. Pues, desde un punto de vista de usuario, a mí me quedan varias demandas. Por ejemplo, hemos estado hablando de la gestión, separación, pero la extracción de ciertos residuos de la propia matriz del, del acero, por ejemplo. Pues por ejemplo todo el mundo habla de pues tenemos que bajar los niveles de los residuales está no sé qué pero es posible extraerlos es decir hay una solución tecnológica que me permite extraer el cobre, estaños de esa matriz del acero. Yo suelto la pregunta y vale para esta. Somos buenos gestionando, separando, comprando, pero. ¿Vamos a ser mejores pudiendo extraer esos materiales? Yo no sé metalúrgico y no sé esto, así que aquí dejo a la mesa. Aquí estáis los teólogos. Adelante. Sí, sí, pero, eh, si me permitís. Eh, claro, es un reto grandísimo. Creo, es que físicamente extraer ese cobre es complicadísimo. Eh, no hay más que mirar los diagramas de Lingam de energías libres. O sea, es un problema de la física y de la propia química del, del metal. Eh, lo mismo que hablábamos antes de la, de la navaja de Ocam. El, en este caso parece que es eh, mucho más factible ir por dos vías. Es buscar las aplicaciones en las que son aceptables esos residuales, o bueno, primero que no se cuelen en el horno, porque luego a ver quién los quita, que eso es un, uno de los retos de la, de la clasificación. Y después hay dos vías. Uno, eh, buscar las aplicaciones en las que esas cantidades de residuales son tolerables porque no todos los... hay acelos que admiten contenidos en, en cobre, lo mismo que hay aluminios que admiten contenidos altos en hierro. Hay que buscar cuáles son las aplicaciones y, por otro lado, desde, desde el diseño es un problema integral. Los diseñadores, el, los, las, las oficinas de diseño, tienen que incorporar esos factores. Yo entiendo que en un avión que eh, prima el peso, o en un vehículo, en elementos de transporte donde prima el peso, sí que hay que maximizar la relación pues, resistencia a la fatiga frente, eh, frente a peso durabilidad en esos casos sí que habrá que trabajar con los, los aceros y los aluminios de alta calidad pero hay muchas aplicaciones que nos pueden absorber con un diseño adecuado pues mayores secciones o superposición de dos secciones porque tenemos problemas de fragilidad o pasarlo a otras aleaciones que nos admiten eh, contenidos en Mayores de, de residuales. Esa vía yo creo que es, que, es, que es más rápida porque muchas veces estamos usando, entre comillas, jamón para aplicaciones de hueso. Y ocurre muchísimo. Entonces ahí tenemos una vía de trabajo que yo considero que es más eficiente y por lo menos para ese primer paso la navaja, la navaja de Ocam, porque eh, tecnológicamente es muy complicado retirar. Te toca, Iván, que ya te he visto con ganas de atacar. Yo creo, yo creo que viene sobre todo por ser capaz de intentar eliminar. En la chatarra, eso. ¿Qué supone? Probablemente cambiar los procesos de chopeado, de clasificado, de RX con acero, que igual en este momento no está tan desarrollado. Tienes que desarrollar procesos de separación. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, nosotros en este momento es que cuando un BMW pide un 60% o otro cliente, un 80% de aluminio reciclado, tiene que saber que te va a seguir pidiendo las mismas condiciones de funcionamiento de la pieza. Pero tú, igual eres capaz, con, jugando con la metalurgia, de llegar a trabajar con materiales reciclados, no dentro de los estándares de calidad que están ahora aceptados. Igual tienes que subir un porcentaje X el cromo, manganeso o lo que sea, pero poder darle el resultado con un material que tenga una tasa de reciclado del 60-80%. Entonces, yo creo que son las dos vías, aparte de lo que dice Gary Koch, que esa también es clara. O sea, si tienes. Eh, otra aplicación. Lo que pasa es que otra aplicación probablemente el precio de venta de ese material va a ser mucho menor. Entonces ese es un poco el juego. Entiendo que estás comentando que negociar con los clientes que vaya a prestaciones técnicas y no a contenidos. Eh, detalles, pues estás en cobre, sí, en 0,1. No, no, si se, te consigo se, los requerimientos técnicos déjame a mí la fórmula formulación, pero te es que voy a cumplir los requisitos. Es que por ejemplo, hay un caso muy claro, ¿no? En el en hierro a ti te piden unas condiciones. En una fundición de hierro te piden unas propiedades mecánicas o de uso X y te dicen, "Tú busca la composición que más te guste." O sea, es que puedes tener lo que te dé la gana siempre que cubras unas condiciones. Si hablas de fundición inyectada de aluminio o hablas de un acero, tú tienes que cumplir un estándar. Pero en cuando empezamos a meter 60, 80% de material aleado, vas a tener, en vuestro caso, cobre, pero en otros casos tienes el plomo, el estaño, el zinc, que son elementos que tú metalúrgicamente, como comentaba Garicoich, va a ser muy, muy difícil sacarlos de tu alación. Se me ha ido bueno, ahora que lo que ha comentado SIER es que en un futuro los hornos altos se van a cerrar y va a haber solo la chatarra, la que quede. Y la total que quede va a ser de poca calidad. Pero eso, eso mismo acaba de pasar, mira, lo que ha comentado antes Sander. Ha pasado en las fundiciones del Durangesau. Eh, con la guerra de Ucrania ha desaparecido el lingote durante de X tiempo. Venía de Ucrania y no había lingote. Han empezado a trabajar con porcentajes de lingote de un 30, un 40% a un 5 o un 10%. Dependiendo de si era una pieza perrítica o perlítica, pues puedes bajar al 5, puedes bajar al 10%. Han estado seis meses pegándose todos los días para conseguir eso. Entonces, al final, o otra empresa aquí que no reciclaba el zamac y lo mandaba afuera, pues ha tenido, porque no había zamac, no tenía lingotes, han tenido que meter internamente el 100%. ¿Da problemas? Sí. O sea, ¿te cambia tu forma de trabajar? Sí, pero es capaz de dar las propiedades finales que te requiere tu cliente. En la mayoría de los casos también. Pero no es fácil. O sea, tú tienes que pegarte con tu cliente final. Para mí un buen ejemplo de, de hacia dónde estamos yendo y cómo gestionarlo puede ser la fábrica que nosotros tenemos en Sestao. ¿no? Eh, la fábrica que tenemos en Sestao es una fábrica que produce acero plano de alta calidad, ¿vale? que es el que normalmente se produce por ruta integral por, por todo este tipo de problemáticas, ¿vale? pero a través de horno eléctrico de arco. ¿no? Y desde un punto de vista competitivo... <coughs> había una diferencia importante cuando se compara con, la, con, con, con los balances económicos de estas integrales. ¿no? Entonces, la planta ha estado sufriendo muchos años, precisamente por eso, o sea, cuando había, digamos, abundancia en el mercado, bueno, eh, como todas las demás era rentable, en momentos de situación un poquito más complicada, a partir de 2008 y demás, eh, empiezas a dejar de ser rentable. ¿no? Eh, lo que hizo la fábrica Sestau y en línea con eso comentas tú, fue reinventarse, digamos, eh, tomamos además nosotros parte en esa reinvención. Eh, y eh, empezó a diseñar nuevas rutas metalúrgicas, ¿no? para ser capaz de seguir fabricando esos productos de alta calidad, pero a partir de chatarra, ¿no? teniendo en cuenta esas limitaciones técnicas, ¿no? mayores Cobrasman. ¿no? Entonces, empezamos a implementar a desarrollar en esa planta ciertas tecnologías y ciertas rutas metalúrgicas que ayudaban a mitigar esa pesado. Entonces, hay que ir un poco en ese sentido, ¿vale? Pero al final va, va a ser un poco de todo, ¿no? Y, y aquí es donde os metemos el marrón a vosotros, ¿no? El apoyo de las, de las administraciones públicas es importante. O sea, al final, cuando nosotros nosotros como Arcelor o ou cualquier otro, pero eh, decidimos hacer una transformación de una planta integral a una planta eléctrica y sabes que el desembolso económico va a ser mil millones de euros, obviamente lo que esperas es ese respaldo para poder testear todas estas tecnologías que ahora mismo no están todavía maduras en el mercado, pero durante ese proceso de transformación pues empezar a testear. Y, entonces, es una manera de, Obviamente estás dispuesto a ir en esa dirección, pero necesitas apoyos. Necesitas apoyos porque si no no solo no puedes ir, o no es que no puedas ir, es que acabas entrando en el riesgo de que lo que desarrolle, lo quiero para mí, no quiero y, y va en, en perjuicio de todo el, de todo el sector, obviamente. Adelantando algunas preguntas, pero bueno, no sé si a Greg le voy a pedir un momento. No sé si estás al tanto del proyecto de NEMA que está haciendo ahora un compañero. Tú, bueno, de esto exacto, que también era justamente lo que decía si no de Fundo antes y, 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 y bueno, que, que intentar cambiar los requisitos. ¿no? Si puedes comentar un momento, ¿Mm? el, en este es un caso del de aluminio. Al final, el, el, lo mismo que es difícil sacar el cobre del acero, es difícil sacar el hierro del, del aluminio. Eh, que ocurre que puedes jugar con otros elementos, puedes jugar con las velocidades de enfriamiento, con el ajuste de composición química, con el tratamiento térmico, puedes jugar con otra serie de factores para compensar esa pérdida de tenacidad y propiedades mecánicas que te provoca ese residual eh, a través de conseguir que tu estructura final en tu componente eh, sea eh, lo suficientemente buena como para compensar esa pérdida. Hombre, si estuviéramos además, eh, entre comillas, eh, inyectando con jamón pues serían ya unas piezas de súper altas prestaciones. Pero incluso con el deterioro y el lastre que producen los residuales, somos capaces de llegar en muchas ocasiones a las propiedades que, que solicitan. ¿Y lo el aceptan el los intestinal. OEMs? ¿Lo aceptan los OEMs en algún caso? Eh, en algún caso, sí. Vale. Es, es, complicado. es complicado, porque tienen sus estándares. O tienes que ir justo al umbral tope y trabajar siempre el umbral tope. Si te admitas hasta un 0,15, pues trabajas a 0,14. Así añades el mínimo posible de lingote es Esa es bueno, una de las vías y funciona. Muchas gracias. Eh, lanzo una preguntita. Esta es bastante nueva porque la, la mañana se las he alargado una lista. No sé quién se atreve a lanzar. Eh, estos días he hablado de la nueva directiva eh, de emisiones industriales. Eh, antes se llamaba IPPC. Es la directiva de mejores técnicas disponibles que tiene unos breves, unos procesos. Hay un compañero en Vitoria que suele eh, estar en, en el grupo de negociación en Europa, Poli Bilbao, lo conocéis bastantes. Sí. Eh, eh, ¿Esto es una oportunidad para vosotros? ¿Es un problema? Estoy pensando más eh, en las empresas casi, en, en los tres que estáis aquí. Eh, quería oír algo de vosotros acerca de esta nueva directiva que endurece eh, rendimientos de producción, entra en la economía circular, hay nervios en el mercado. Eh, Quería oír una opinión eh, de cualquiera de vosotros. Bueno, la normativa IPPC eh, se, se revisa cada cierto tiempo. Sí. O sea, eso no es ninguna novedad. La normativa IPPC que nos afecta a, a los industriales que estamos por aquí eh, va por sectores, pero se revisa cada 7-8 años. Que aparecen nuevas, mejores tecnologías disponibles a implementar. Hemos vivido recientemente la implementación en el sector de metalurgia no férrea del aluminio hace, hace no mucho, que se aplicó hace un par de años, eh, y también en el de tratamiento de residuos. No es ninguna novedad que se acaba de aplicar. Eh, ¿Se volverá a cambiar? Sí. Los estándares ambientales se van endureciendo en Europa. Es normal. O sea, es, es algo que ya interiorizamos, que, que funciona de esa manera. ¿Nos adaptaremos? Seguro, seguro. Requerirá inversión. Eh, Habrá que conseguir nuevos estándares en cuanto a emisiones, en cuanto a. Pero bueno, no es ninguna novedad, eso ya lo, lo venimos viviendo, ¿no? los estándares se van endureciendo y es algo con lo que vivimos. Es una cosa que desde la industria también, al final yo no compito con, con los de aquel lado, solo acabas compitiendo con los de, con los de otros sitios. Fuera de Europa que no tienen esas regulaciones. ¿no? Entonces, esto supone un, un coste que tiene que, que aguantar la industria que en otras partes del mundo no tiene que aguantar. Entonces, eso sí es una desventaja competitiva respecto a la industria. ¿Alcanzaremos lo que, lo que, lo que marque el estándar? Seguro. Eh, los proveedores de tecnología acaban desarrollando nueva tecnología capaz de llegar a ese estándar y la industria lo compra. Lo que pasa es que eso te lastra con un, con un diferencial respecto al que no tiene esos requisitos ambientales. Me parece importante eh, intentar distinguir a la hora de comprar diferentes materiales en Europa la importación de materiales entre regiones en las que no hay estos estándares ambientales tiene que tener algún tipo de penalización o algún tipo de algún tipo de lastre vamos a dejar de ser competitivos en el caso uh -huh. contrario ¿no? y, y además está encima de la mesa la, la la directiva de la tasa para la importación de aluminio acero cemento plástico y fertilizantes de países terceros pero sobre la huella de carbono, ¿vale? Entonces, combinado la Directiva de eh, emisiones industriales, que en realidad es de mejores técnicas disponibles, uh -huh. y la tasa de importación, ¿cómo actuáis como fabricante de equipos? ¿Os anticipáis? ¿O tenéis previstas disparos? Bueno, como, como, como estabas comentando, al final nosotros nos adaptamos, yo creo que nos hace mejores, eh, porque vamos a, a ser capaces de. De, de entregar productos con mucho menor impacto en huella de carbono, o sea que en ese sentido es una, yo creo que es, un, una, es trabajar en la línea correcta, nos hace mejores, nos, com, nos comemos más la cabeza y sacamos productos mejores, pero es verdad que tienes que estar un poco protegido porque si te viene material asiático que no tiene esa regulación, yo creo que vamos hacia una reindustrialización europea y americana y, y vamos a ver. Eh, necesariamente incrementa aranceles eso los americanos lo hacen muy bien en Europa somos un poquito más tímidos pero claro, lo que no puedes hacer es yo no emito yo no yo no contamino y, joder, y y pido por Amazon no sé qué y me viene me viene todo de Asia y contamina mucho más ¿no? entonces tiene que, si hay una re reindustrialización que parece que, estamos, que la estamos viendo en algunos sectores, quizá más que en otros, pero, pero creo que es una realidad. Tiene que venir acompañada de cierta protección para los que no juegan con las mismas reglas. Perfecto. Entonces esperáis, como agua en mayo me filó, la nueva directiva de tasas sobre la importación. ¿no? Eh, esperemos que, que chute y que la aprueben. Eh, si quieren los alemanes, que importan mucho de Asia. Vale. <laughs> igual me meto más también un poquito, una ronda un poco más a todos. Sobre, hay unas fortalezas y hay unas debilidades, barreras en Euskadi para, para avanzar un poco más en una solución global. Me meto con las. Eh, quiero que me tocáis las dos cosas y con un enfoque también de barreras y debilidades. Es decir, tenemos la mejor, los mejores profesionales del país aquí en la mesa, algunos del público también. Y, y por favor, contaros un poco de fortalezas y debilidades que veis. Para unas soluciones estamos bien posicionados, tenemos la demanda pidiendo los fabricantes equipos de los mejores. No solo está GHI, está ICRT, que está Sarraye, son líderes mundiales todos. Y... Entonces, tenemos tecnología, tenemos los, de... los fabricantes, tenemos los recicladores, tenemos eh, los centros tecnológicos, pero sin embargo tenemos la intuición desde fuera que todo esto todavía no nos da una oferta integral al mercado. Eh, quería ver un poquito... Si podemos ser más fuertes como Euskadi en esa parte y que nos contáis un poco más abierto. Igual empezamos por atrás, por la cola atrás, porque aquí, aquí, sí, aquí sí que os peino. ¿vale? Bueno, yo en cuanto a fortalezas, un poquito así mirando desde lejos, eh, yo creo que Euskadi eh, tiene gente en la cadena de valor muy potente en la parte final, Digamos, eh, los que funden, los que recuperan escorias de zinc, todo esto, o sea, toda esa parte está muy, muy bien desarrollada. Bienes de equipo a nivel de fundición y siderurgia también, Sarralle, Guinea, todo el mundo hace líneas ya completas, pero ahí hay un gap. Y el gap es equipos de recuperación avanzados. Si tú quieres un equipo de rayos X para clasificar, que vale 20 millones de euros, probablemente en Euskadi no hay nadie que lo está haciendo. O otro tipo de separaciones. O sea, yo ahí veo esa cadencia de un eh, proveedor global de la solución global. Puedes coger de aquí lo que he dicho antes, eh, John. Yo cojo de aquí este equipo para esta solución, pero lo junto con este molino de aquí, con este Steiner de aquí y esto y hago mi forma de trabajar para el material. Entonces, yo creo que ahí hay una carencia importante. O alguien que desarrolle esa línea. Hay gente que se ha que hacer transportadores, mesas clasificadoras, toda esa parte es muy potente en Euskadi. Pero hay un gap, yo creo, contra el que todavía no, no hay una solución o un proveedor. Y luego uno de los datos que he oído hoy, y me ha parecido muy curioso, es que en Euskadi se importa el 70% de la chatarra que se consume. Entonces, eh, es un dato importante porque al final dices, si esa chatarra no llega aquí, eh, Euskadi no tiene empresas que fabriquen materia prima metal por electrolisis, por ejemplo. No hay un alto horno. O sea, estamos todo dependiendo de que importamos del de extranjero chatarras y con eso vivimos. Entonces yo creo, sí creo que habría que empezar a lanzar industrias de fabricación de materias primas desde, igual no desde el metal como tal, un metal puro, pero igual desde residuos complejos o óxidos que nos permitan fabricar metales. Yo, Ahí lo dejo. Iñaki, aquí sí que me eres importante. Estáis con el, el Gartec. Sí. Con tu jefa, Ana Lanzabe, ya hablamos hace un tiempo que hay tantas empresas de, de visión artificial y todo, pero que esto de la separación en Euskadi les, les asusta un poquito. Sí. ¿Eh? Bueno, yo creo que nos está pasando en muchos sectores, ¿no? Que tenemos tecnología, desarrollamos tecnología y nos falta eh, la transferencia a las empresas, pero no al, al usuario final, sino esa figura intermedia, donde tenemos muy buenos integradores, en general, automa buenos automatistas, pero les cuesta adoptar todo lo que sea tecnologías que eh, no controlan de momento. ¿no? Todo lo que es inteligencia artificial se nos hincha la boca de. O, la cabeza de, de oír, de jo, eso puede tener el futuro, pero luego hay, son reacios a adoptar eso, ¿no? por varias razones, ¿no? Pues desde que son sistemas que están basados en datos y entonces no tienes garantía del 100% de lo que me está dando es, es bueno o es malo, falta todavía eh, gente formada en esas tecnologías, pero habrá que democratizar eso y habrá que conseguir que las, los integradores tengan herramientas que les permitan a ellos ajustar modelos y, y tener sistemas eh, fáciles de, de integrar. Y se está viendo eh, un paso, una cosa curiosa, ¿no? que los integradores no adoptan esas tecnologías de empresas de visión. y las empresas de visión están adoptando el rol de integradores y empiezan a, a meterse en eso entonces bueno, es una cosa curiosa que, que está dando en, en, en algunos sectores ¿eh? y supongo que aquí también me estará pasando Ya ves, por eso nos haces falta en esta mesa, que eres el que sabe de eso el resto, los metalúrgicos ¿no? eh, Garigoy Yo creo que este es un, el mejor ejemplo ¿no? eh, tenemos industria tenemos capacidad eh, la administración, BRTA Eh, tenemos un entorno eh, que tiene los mimbres para, eh, bueno, para, para dar la respuesta, ¿no? por la parte de, de debilidades. Yo creo que no es, y, no, y no es solo debilidad local. Yo creo que es una debilidad que está extendida a, a en cuanto a, a, vas abriendo el compás, eh, como decía Sier, vas encontrando la misma debilidad que es eh, la formación en metalurgia. El, digamos, el, el conocimiento está pasando a una edad media más, más elevada y no tenemos una entrada de gente o la entrada de gente joven al, a la parte de metal es pues eh, más tímida, ¿no? Digamos, no tiene ese atractivo que pueden tener otras tecnologías más 4.0, entonces eso sí eh, eh, creo que es una debilidad no solo nuestra sino que, que está extendida entonces bueno, ahí también yo creo que tenemos, tenemos un papel en los que estamos en, en la mesa de formación y e de impulso interno de esos perfiles, que el día de mañana serán los que procesen si alguien va a encontrar una forma económica de sacar el cobre del, del acero líquido tiene que saber un montón de metalurgia física y de metalurgia extractiva y eso no es espontáneo requiere eh, pues tener esa capacidad de alimentar con equipo humano eh, este de, toda esta industria me lo has dejado a pelo para ser que es uno de los promotores de Steel for Room, que, que intenta hacer sexy el, 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 el acero y el aluminio, ¿no? Bueno, el acero en este caso. Tenía en mente una respuesta y la he ido cambiando. Ah, es que eso. Primero sí, me sí. con eso y después ya colores. Efectivamente, mira, yo, eso es, esa es una debilidad que se había identificado a nivel sectorial, ¿eh? me refiero eh, en las diferentes discusiones que tenemos dentro de los miembros del sector a nivel del País Vasco. La hemos identificado y ya el año pasado pusimos en marcha una iniciativa en la, en la Universidad del País Vasco en la que diferentes empresas de diferentes partes ¿eh? de, del, del negocio, eh, bueno, nos hemos puesto todos de acuerdo y hemos montado esta iniciativa que se llama Run Forestil, que lo que busca es hacer eso, ¿eh? es traer de atraer por un lado a, a los talentos, atraer y retener, ¿no? A los talentos que realmente vean el atractivo que tiene que tiene nuestra industria. ¿vale? pero por otro lado también concienciar a la universidad de que, claro, que, que es un camino que están descuidando y que, claro, nos pone fecha de caducidad, pues claro. Otros países sí que están llevando a cabo ese 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 camino ¿no? de capacitación de sus jóvenes. Faltará no. el runfo al imunium, ¿no? Eh ah, sí. entiendo que se ha quedado corto, ¿eh? Con el <laughs> que lo es la otra pata, ¿no? Que que es clave. No, bueno, que... ba bastante trajo fue ponernos actos de acuerdo o esa sea, <laughs> eh, mi discurso iba en esa línea, ¿no? Yo cuando cuando voy donde mis mayores, ¿no? Eh, a nivel mundial y y presento eh al equipo de imas de que yo tengo aquí en el País Vasco, eh, una de las cosas que yo presento es justamente eso. ¿no? Yo no tengo un equipo de, de X investigadores ¿no? en el País Vasco. Yo lo que tengo es un ecosistema industrial, científico y tecnológico que me permite hacer estos desarrollos. ¿vale? Entonces, a pesar de que aquí en el País Vasco somos un equipo, tenemos un equipo pequeño de, de I+.D., ¿Vale? Eh, a nivel global, dentro del grupo, somos la referencia en los ámbitos de chatarra y horno eléctrico. Y precisamente somos la referencia, porque claro, lo que has comentado tú, ¿no? eh, primero, hay, hay muchas empresas eh, en, este, en este perímetro, ¿vale? pero es que además tenemos eh, una red vasca de ciencia, innovación y tecnología muy potente. ¿vale? Las administraciones realmente respaldan este tipo de actividades. Tenemos un montón de empresas que nos ofrecen soluciones tecnológicas. Tal, ¿vale? hay, hay mucha colaboración interdisciplinas ¿no? a nivel industrial. Eh, y es raro encontrar ese tipo de ecosistemas muy raro encontrar en otros sitios. ¿no? Entonces es un mensaje que suelo usar yo mucho con mis mayores para decir, oye, nuestra, nuestra fortaleza realmente está aquí como equipo. ¿no? Como debilidad, una de las cosas que yo encuentro es, y por exemplo, con Íñigo, ¿no? por volver a, a, a introducirle la conversación, yo hablo mucho, pero una de las barreras que me encuentro es que entre nosotros nos seguimos viendo como competencia y eso pone frenos de colaboración que ahora mismo son necesarios, porque claro, tenemos un, eso, un deadline, ¿no? un roadmap que seguir, y, o empezamos a colaborar más o, o claramente no lo vamos a cumplir. Una habilidad que no, no has aportado, que lo había oído antes de empezar, es ese, cuando tenemos esas tatarras de baja calidad, tenéis miedo de que realmente la generación de residuos problemáticos se incremente mucho y puede ser muy crítico en la competitividad. Cuéntame algo de eso. Bueno, al final bueno, es una oportunidad no resuelta, vamos a decirlo de esa manera. ¿no? Es, me refiero, eh, bueno, ponía la transparencia anterior, no. nosotros, eh, la, me refiero, la, la, la escoria del horno eléctrico, por ejemplo, ¿no? Eh, hasta hace cuatro días lo usábamos como relleno en los superpuertos. No era un problema para nosotros. ¿no? Era un... o, o ahora ya no, o sea, me refiero, ya no tenemos esas opciones. Hay que ir buscando soluciones, ¿no? O lo mismo nos pasa, por ejemplo, con los polvos de acería ¿no? Eh, el polvo de acería eh, tiene cierta rentabilidad o recuperación desde el punto de vista del zinc. Si nos movemos en, en, en estos ámbitos, ¿no? De empezar a incrementar el consumo de DRI por esta ruta o HBIs o, o este tipo de materiales, obviamente el nivel de zinc de estos polvos va a ir bajando, ¿no? Entonces hay que buscar nuevos mercados para eh, valorizar sus residuos. Pues con las chatarra nos viene a pasar lo mismo, ¿no? Y, y ponía las slide, ¿no? Si yo soy capaz, ¿no? Como hace muy bien eh, eh, el grupo Tuano, si yo soy capaz de coger una chatarra y extraer el cobre Coño, el cobre tiene un valor de mercado mayor que el acero. O sea, realmente hay negocio allí, ¿no? Y hasta hace cuatro días hacíamos un poquito lo que comentaba garco yo lo meto al horno y ya está, y, y hago unas mezclas que me garanticen que cumplen especificaciones y ya está. Estamos empezando a ver que efectivamente, nosotros fabricamos productos de acero en los que a veces tenemos que echar cobre, ¿no? Entonces somos doblemente ineficientes. Por un lado, cuando no gestionamos adecuadamente ese material y... y, y y lo digerimos, digamos en el proceso y por otro lado cuando además en el proceso acabas añadiéndole masa, igual el cobre no es el ejemplo más claro pero por ejemplo el aluminio no lo metes al horno eléctrico lo oxidas y te lo llevas a la escoria ¿no? entonces al final estás generando como parte ese residuo pero es que después lo llevas a la metalurgia secundaria y como desoxidante utilizas aluminio no es doblemente ineficiente entonces al final el nicho está en ser capaz de encontrar rutas de valorizar todos esos residuos entonces, para mí no es una debilidad, es una oportunidad que todavía no hemos eh, identificado cómo explotar. Muy bien, toca el turno a Íñigo. Mucho. Hay dos, bueno, dos aspectos que, que me gustaría hablar. Uno es el aspecto humano, ¿no? de talento y tal. Sí, creo que hay que buscar desarrollar perfiles, pero, pero yo sí creo que el acero y el aluminio pueden ser muy sexys y pueden ser muy, at muy atractivos para. Para gente joven con, con potencial. Nosotros hoy tenemos un equipo de seis personas que trabaja en Industria 4.0, unos perfiles muy fuertes, con, con background de inteligencia artificial, de machine learning, y somos capaces de traer, siendo una, una empresa pequeña de 150 personas. Entonces, yo sí creo que hay oportunidades y que, y que hay mucho juego para, para, para poder desarrollar esos perfiles y que nos ayuden a dar, a dar el siguiente paso. Y desde el punto de vista de equipos, nosotros sí somos capaces de, de, de hacer la, la oferta completa de una planta reciclado, pero tenemos que tirar de gente que no está en Euskadi, sobre todo, como decía Iván, para la parte de, para la parte de, de los equipos de, de preparación de chatarra, que eso, pues bueno, por ejemplo, vosotros lo, lo veréis, ¿no? Que no compráis aquí, tenéis que irte, te vas al alemán, te vas al italiano, tal. Nosotros integramos. Pero evidentemente sería mejor tenerlo aquí, pero la verdad es que a día de hoy no encontramos no encontramos esos equipos aquí. Uh -huh. John, que... Lo que... Estaban diciendo todos estos señores, ¿no? y por no repetirlo, pero este es un país muy pequeño, con mucha cercanía con la administración, pero que amalgama desde conocimiento en centros tecnológicos hasta industria muy potente que llega hasta la fabricación de componente. No hacemos fabricación de un vehículo, ¿no? ensamblamos algo, aquí se fabrica componente. Eh, pensando en automoción. En cualquier caso, además de coincidir con todo esto, yo creo que hay una variable muy importante. ¿no? Eh, Europa tiene una carencia monstruosa de materias primas primarias. No hay materias primas primarias en el continente. Eh, tenemos una dependencia total respecto al suministro de terceros países, que además está eh, localizado en unas áreas muy concretas. Eh, y gente que está empezando a tener desde hace algún tiempo unas acciones muy proteccionistas que no venden materias primas, sino que fabrican ellos el propio componente y te venden el componente. Entonces te están dejando sin esa parte de la industria. Por contra, tenemos una fortaleza grande en el continente que somos un gran mercado consumidor, en definitiva. ¿no? Aquí hay mucho consumo. De, no hay mucha eh, materia prima primaria, pero hay mucho consumo. Ese consumo implica que va a acabar habiendo mucho residuo y el arte será conseguir que ese residuo acabe siendo esa materia prima que necesitamos para estos sectores. La fortaleza que tenemos es conocimiento, industria, capacidad de transformación, producción de componente. Nos falta esa parte inicial, ¿no? Necesitamos materia prima, pero materia prima de calidad suficiente para fabricar todo eso que queremos fabricar, pero no hay explotaciones primarias, así que potenciar el sector de recuperación que la tecnología no se fabrique aquí, pues bueno, la realidad es que no se fabrica aquí, se fabrica en otros sitios, nosotros compramos fuera la inmensa mayoría de la tecnología que utilizamos, pero me parece más secundario, creo que es más importante para la industria en su globalidad ser capaces de tener materia prima, si no tenemos materia prima, porque si no nos van a vender el componente, no nos van a vender materia prima. Eso, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, las tierras raras y los imanes, ¿no? y la fabricación de motores eléctricos. Eh, China tiene el, casi el monopolio de la producción de, eh, de tierras raras para la producción de imanes, de los que se llevan hoy en día, de alto campo, capaces de mover un vehículo eléctrico, pero ya no te vende la materia prima. Lo que te vende es el componente fabricado. Y tú si quieres compras, o en, en el mejor de los casos, el imán fabricado. Pero les tienes que comprar... El componente, te quedas sin industria productora de componentes. Si no eres capaz de generar aquí esa industria recuperadora que suministre de material al sector productor, pues te vas a quedar con que no fabricas el componente. Ahí están trabajando estos señores con CEIT, con Grupo Stadler, justamente en intentar que los imanes permanentes eh, reciclados sean la base para fabricar nuevos imanes en Euskadi para la industria de motores vascos que además se venden fuertemente pues a Corona, a Siemens Gamesa, a Elizar, eléctrica, etc. Es decir, nos falta la calle de valor cerrar ese ciclo, que todavía es pronto porque no llegan los imanes, pero esperamos que podamos hacerlo, porque eso sí que es competitividad a muerte. ¿no? Y para ir cerrando, eh, si quería saber si tenéis, en vuestra opinión, eh, ¿existe algún espacio para algún tipo de proyecto transformador en este entorno? Nosotros no sabemos, podemos echar un poco de aceite, podemos poner una mesa. Pero existe un espacio de algún proyecto que decíamos antes con el PCT y también con el Plan de Ciencia y Tecnología, que se está en búsqueda, no de disparar por ahí, sino algo más integral que tenga sentido. Nosotros no somos los conocedores del sector, sois vosotros. ¿Tiene sentido algo? ¿Tenéis alguna intuición por dónde sería bueno caminar como este entorno, este ecosistema de conocimiento y de capacidades que tenemos? ¿Le podemos sacar más brillo para que haya un proyecto transformador que realmente eh, aporte a todos? os lanzo unas preguntas difíciles, pero, pero ¿hay algo? Eh, ¿Hay que poner algo? ¿Hay que poner algo aceite? Nosotros, si no hay intención, no ponemos aceite. ¿eh? Si ahí se puede poner un poco de aceite, lo pondremos. Eh, vamos muy rápido también de poder... O igual hay que traer más gente para que este aceite. ¿eh? ¿Hay algo? Eh, lanzo la pregunta, es, es difícil. ¿no? Pero sois muy inteligentes, es que no tengo ningún problema. <laughs> más que más que un, más que un proyecto transformador general yo creo que ahora ahora mismo la situación actual es que hay una cadena de proyectos transformadores sí. yo creo que un ejemplo claro puede ser lo que está ocurriendo con, con los Elkartex, que además participamos sí. eh, pues bastantes bastantes de los presentes incluso presentes en la sala en, en la línea del hidrógeno no es decir bueno hidrógeno para reducción directa sí pero cómo me afecta al resto cómo me afecta a los quemadores de los hornos y cómo lo voy a almacenar y cómo lo voy a producir entonces eh, ahora mismo el, un proyecto global transformador eh, al menos del, de mi, a mi conocimiento desde el punto de vista que, que desde el enfoque que yo tengo y desde el conocimiento sí. que yo tengo eh, me cuesta verlo eh, en sí mismo y yo creo que ahí también la, la administración está haciendo un buen trabajo en ordenar esas esas solicitudes esas, esos trabajos conjuntos que estamos haciendo de forma que a la hora de en una, una convocatoria competitiva buscar un equilibrio en esas cadenas, ¿no? eh, Que al final pues lo, lo acabas viendo cuando ves las resoluciones, dices, pues de almacenamiento de hidrógeno hay un proyecto, de fabricación hay otro, de generación hay otro, de uso hay otro, de... entonces cuando ves la cartera de resoluciones sí parece que hay eh, un, una ayuda a que se genere esa suma de proyectos que puede constituir una línea de valor. No sé, si el pero resto... estamos en chatarras, ¿eh? No estoy en hidrógeno. Bueno, en chatarras. Bueno, vale, no estamos, en, estamos en la parte final. No estamos, el no hidrógeno lo separa, ya antes ha entrado yo, yo un poco que que Iván, pero lo separa un, un poquito. Un poco ligando con lo que dice Gary. ¿no? O sea, yo creo que existen ejemplos, mejores o peores, de líneas que se han ido desarrollando en paralelo con todos los centros, sobre todo a nivel del CARTEX. Pero yo sí considero que estaría muy bien un proyecto de Estado. En el cual se afronte, por una parte, lo que ha dicho John, ¿cómo generamos materia prima? O sea, yo creo que en Euskadi hay una empresa que se dedica a hacer electrolisis para hacer manganeso, pero creo que hay poco más. Pero podríamos hacer zinc, podríamos hacer otros materiales que no los estamos haciendo. De ahí, toda la parte de recuperación de chatarras, ¿qué valores se pueden a a aplicar? Estamos hablando de que ganarle un 1% en la separación a una chatarra es muchísimo. En un horno. El quitarle un 5% de material sucio en consumo, en escoria que generas, en pérdida de metal, es muchísimo. O sea, yo creo que toda esa cadena de valor de todo lo que hemos estado hablando hoy, puesta sobre la mesa, estructurada, pero cubriendo toda la cadena de valor con actores no solamente del BRTA o de la universidad. O sea, es que en esta cadena de valor, si queremos ir a producto final y valor final, tienen que estar las empresas. Igual no se puede hacer una CITEC. Estratégico, pero que podría ser lo lógico, ¿no? Partiendo de una, de una línea baja a un, a un intervalo de años, no de dos, pero quizás cuatro años, sabiendo que hay un primer hito de llegar a un TRL más o menos medio, pero con la, el objetivo, de en cuatro años que se logren los objetivos que estamos pidiendo aquí. O sea, que haya materia prima, que seamos capaces de clasificar bien los materiales, que seamos capaces de reducir huellas de carbono, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es, yo por lo menos lo veo un poco más global. A nivel del gobierno vasco, y ve plantear pues, qué, cuál es el reto y en ese reto ver cómo se puede afrontar con toda la gente que está en, en, desde toda la cadena de valor. O sea, no solamente el, la parte tecnológica, sino los, eh, los que producen los equipos, los que producen los materiales y los que los consumen. Os dejo paso a la ronda de cierre. Eh, tenemos un poco más de, me han llamado ya, me han sacado ya tarjeta, pero aún y todo me da igual. Eh, porque ahora tenemos el eh, pinchopote, pote, ¿vale? Está muy bien, pero si hay alguna aportación, eh, que me ha de, tengo muchas ganas, pero si hay alguna aportación me parece más importante, ¿vale? Eh, en esta rueda que estamos haciendo de cierre, eh, ¿qué, ¿qué más tenéis? Eh, ¿qué, ¿Qué queréis opinar? Os, os hemos lanzado un poco, si puede haber un entorno, no digo proyecto, igual es una cita, igual es un, una mesa más tranquila puerta cerrada, no me meto, lo que digáis vosotros, yo. Nosotros no, nosotros miramos si podemos aportar un granito de arena. Nosotros, otras partes del gobierno también, que les llamamos a los de o a la EBE, lo que haga falta. Sí. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Iván, ¿eh? no, ahora sí, en frío es complicado sí, sí. hacerlo. ¿vale? Pero fíjate en nuestro caso, por ejemplo. Yo creo que tenemos proyectos de colaboración con, incluso con Guinea. Acabamos el año pasado, pero, pero o sea, me refiero. Nosotros estamos colaborando con, bueno, con todos y con muchos de los que están aquí. O sea, me refiero. Realmente existe esa, esa foto de qué necesitamos hacer como tal. Estoy con Iván. Yo creo que sería más productivo si somos capaces de generar un relato en torno a la globalidad de lo que estamos proponiendo. Y, y, y yo creo que esa podría ser una buena línea de exploración ¿no? uh -huh. en lugar de pequeños proyectos. Y yo te veo ahí. Con... De acuerdo. La innovación va en dosis pequeñas, los que habéis trabajado esto, grandes mesas, no funciona así. No hay win-win en una gran mesa, es imposible. ¿Y John, alguna aportación adicional? Sí creo que hay alguna posibilidad, en cualquier caso, para una cosa un poco más amplia, ¿no? ¿La, eh, la horizontalidad completa con el acero, el aluminio el cobre todo a la vez en el mismo sitio? Probablemente no. Pero. Eh, nosotros hemos vivido recientemente algunas iniciativas que ha habido al hilo del vehículo eléctrico y, el, y los últimos PERTES nacionales relacionados con, con el vehículo eléctrico conectado. ¿no? Participamos en un par de ellos eh, con nuestra óptica de recuperador, pero son ejemplos de proyectos macro en el que sí que participan 35 empresas distintas con unos presupuestos monumentales, pero que no vas a tener un, un espacio para, in, para conseguir financiación en ninguna convocatoria que exista actualmente a escala local ¿no? necesitas irte a algo mucho más grande El, la posibilidad de los pertes de escala nacional de economía circular puede ser una posibilidad para darle un poco de, de tamaño no porque si no eh, a escala local no creo que seamos capaces de generar un superproyecto proyecto eh, único van a tener que ser efectivamente proyectos más pequeños más focalizados y, y más de, de incrementales ¿no? más sí. que más que de grandes más que uh -huh. enormes muy bien Vamos a seguir cerrando. Se me había olvidado que en, en la app había una preguntita. Lo que pasa es que como han dicho que no se puede proyectar, pues está más tranquilo para hacer unas, esas respuestas que llevamos en la sala. Lo malo es que no lo puedo proyectar. La, la pregunta se me ha olvidado. Ahí no me sale. Perdonad. Eh, miráis en la app. Vale. Si queréis respondernos, viene bien y lo retroalimentamos. Pero como no lo podemos proyectar, pues, pues tampoco me he liado mucho. Ya estamos fuera de tiempo un poquito. Sí, dejo una pregunta del público eh, y, y voy cerrando, ¿vale? Eh, Íñigo ya ha hablado, es que le voy a dejar fuera Iñigo Íñigo, un amuno de Sidor, ¿Eh? porque además sabe mucho. Eh, si hay alguna otra persona, dejo una pregunta y cerramos, ¿vale? Lo siento un poquito, eh, me gustaría un poco más debate. Porque han empezado el pinchopote. Eh, y podéis aprovechar eh, a este equipo de personas... de lo mejor. Es, eh, yo me, no tengo sombrero, pero me liquidaría. Y, y que ha sido un placer estar con vosotros aquí. Y para cualquier cosa que necesitáis, que podamos aportar un granito de arena o de aceite, pues nos decís, ¿vale? Encantados, muchas gracias a todos y a todas. Es que de Nori. Verá en chaco.